la 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 Questa è la chisa del pavone. Si ascolta bene i controlli? Si ascolta bene i controlli? Non sono la cucaraccia. La cucaraccia si pronuncia quale? Che sarà? La seacce finale si allarga, dice la cucaraccia. La cucaraccia. La conoscere la canzone La cucaraccia? La cucaraccia. Non posso mai camminare. Questo è... Allora si mi ha pegato l'italiano. È mezz'ora mi dura. Mezz'ora per me. Sì. Va bene. Questo è l'ultimo materiale. Come tocca estos pibes, La César Pavón Orquesta van a estar el 22 de diciembre en el Café Sánchez de Bustamante 772. Voy a ir, ¿Cómo no? Vamos, todos, todos, todos. Los tenemos todo el programa, ¿no? Todo el programa, nos quedamos. Una maravilla, ahora charlo un poquito con los chicos. Bueno, esperen que les... ¿Cómo están? Muy bien. Casa Nuevo, te pusiste lo primero que encontraste. Sí. ¿Por qué? Sí, el pelo. El pelo y la pintura de las chicas que me dieron un poquitito. Y dijeron, bueno, ya que estamos, ya que Nacho no se lo puede hacer, pero yo. Porque hace un tiempo se había hecho el rubio y se lo había sacado. No debería cambiar. Ese jean ya no está un poco maltratado. ¿Qué hace? Lando Busanca. Muy lindo. Bueno, qué lindo es esta cuota del sur napolitano, sí, de Calabria, sí. Di Cosenza, di Catanzaro. Perugia. Sabía que existe un servicio de salud que se ajusta a lo que necesitas. Con planes de 6 pesos con 33 por día, nuestros mayores tienen hasta un 50% de descuento en farmacias, médicos a domicilio, turnos para especialistas, estudios en pocos días, en lugar de esperar meses, ¿no? Ojo, porque no cobran adicionales por edad y es importantísimo. Asociate hoy mismo. Obtener un 30% de descuento en los 4 primeros meses. Esta es una promoción nueva. Más un chico con el abono gratis cada 2 mayores. Un bambino. Bambino. Cada 2. Vecchio. Cada 2 vecchio, un bambino gratis. Con el abono gratis cada 2 mayores. Acordate. 0810-999-8300. Emergencia, somos parte de tu vida. Mirá. Pediatra a domicilio. A las 2 a.m. y que le caiga bien a Juani. Con Emergencias tenés médicos y pediatras a domicilio desde 6 pesos con 33 por día. Somos Emergencias, somos parte de tu vida. Bueno, el periodismo sigue molestando a Pampita. ¡Qué malo es el periodismo! El periodismo es malísimo, Beto. Pobre Pampita. ¿Tenés calor? Un poquito. Pero hay un abanico, ¿te parece? Sí, bueno, si tuviese un abanico tradicional italiano. Podría pantallarlo, pero utilizo... Vos como no come chato con esto. Se te pegó. Comenzamos con el abanico y terminamos en los saunas donde va el juez. ¿Se acuerdan los jueces federales? Sí. Beto, ese que baila. ¿Cómo me olvidás? Estaría faltando el limonchelo. 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 Otto limonchelo. Otto. Y tiene este color de pelo también. ¿Quién? El que nombraste recién. ¿Cómo se queda? ¡Hace un gol! ¡Messi! ¡Amargo! Oye, el mismo juez es Ollarride. Tiene el mismo color de pelo. Ha comenzado con el abanico. El mismo color de pelo. Y termina con el tatuaje de la mariposa. Questo direttore, poniamo l'informe di della Pampita. La Pampita. Chiquito, con todo lo que te quiero decir, cuánto la mira, vas a mira, no me presentaba a sus amistades, si sabía quién era porque me enseñaba de lejos, mira, esa fulana, aquella sutana, aquella mengana, pero nunca me enseñaba quién era quién. Durante toda la noche, Nacho y Pampita evitaron cruzarse. Y ella
digamos, no es que lo ignoró, pero evitó cruzarse la mirada. No te veo, no te veo, no te veo. Hizo el gran... Sí, porque es incómodo, ¿no? Claro. Es el ex. Soy yo. Cuando Nacho estaba con Pampita, Pampita la llamaba Lucía. ¿Para qué? Para volverla loca. Mala gente, mala leche, mala onda, malo todo. Yo tengo una amiga mía que sufrió ese temita. Sí. No olvides que los celos son consecuencia del amor. ¿Cómo? La llamó una amiga de Pampita. Tenemos pruebas de esto que estamos diciendo. Sí, Pampita, de repente ataque. Tu amiga la llamó y ahí ella habló con Pico. Una pendejada de chico de 15 años. Sí, no te ataques, Pampita, porque tengo copias del chat. Tengo a Val. ¡Tráelo, Val! Yo tengo una amiga que alguna vez... se encamó con Pico. Todavía sigue teniendo ese mismo lunar abajo del ombligo. Y a Pampita, que es una gran controladora serial de redes sociales de la gente que está con ella. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Habría encontrado... una prótesis. Habría encontrado algunos likes en fotos familiares de la chica de parte de Pico. ¿Vos ibas a la pileta con él o...? Digo... Ah, yo sé de ese lunar porque Quique fue mi primer novio. Gonzalo, querido Ángel de Brito. ¿Querés escuchar? A ver, no te estarás poniendo celoso, ¿no? Mi amor, ¿por qué? No, nada que ver. Ella y Balbiani, la que te acompaña siempre al bailando, están investigando los likes de Pico Mónaco y llamando a otras chicas. No, es verdad, no. ¿Es mentira? Claro que es mentira. No estoy para estas pavadas de nenitas que hay, que se ve que tienen mucho tiempo libre, ¿eh? Mira, si hay alguien que me da mucha, mucha seguridad y es la primera vez que me pasa con nombre, es Pico. ¿Pampita sabía que esa chica era ex de Pico? Sí, esa chica es la que se lo presentó. Y tarde o temprano me la voy a cruzar y me va a tener que pedir disculpas. Se irrita mal. Es celosa, es controladora. Si ya... Para que veas que no tienes de qué preocuparte, puedes venir conmigo a la sesión que tú quieras. En serio, mi amor. Ay, está bien. Pero voy a traer mi cuchillo y a la que te mire, le rebano la puta. Aparte, no lo niegues porque también tengo los audios. No los muestro de educada. Ay, 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 ay. A que no me haga daño, porque yo no le hice nada. Pero hay más novedades para este boletín. Porque a continuación queda expuesto el modus operandi de la celosísima jurado para desarticular toda amenaza. Hace 45 días se ve que él estaba en Japón. A Pampita una noche, un sábado a la noche, precisamente, le habrá dado como un ataque de celos. Porque parece ser que Pico decía, según Angie Balbiani, y tengo un audio que lo demuestra, que lo estaba llamando esta amiga mía. Y hay muy mala leche de parte de esta persona que le manda esto a Yanira Latorre. Argentina. Pampita dice que no controla las redes sociales ni llama a nadie. Nunca, nunca, ni tiene nada. Esta chica se brota. Y le escribe a Pico, vos dijiste que yo te estoy llamando, yo no dije nada, no sé qué, y entre los dos llegaron a la conclusión, chateando, que por ahí era que como ellos se likean mutuamente en Instagram, Pampita vio los likes y se brotó. ¡Pico, paso! No le tengo ¿Por qué celos. Te da tanta seguridad? Por cómo es conmigo y por cómo... Guardemos este tape. Y puede haber más. Vamos a contar quién es la tercera de toda esta historia. No, esa... La tercera es... Ivana Figueiras, la modelo, ex mujer de Sebastián Ortega. Esto es gracioso. Esta es Ivana y esta es la que está en el medio de toda esta historia, sin comerla ni beberla. Tarde o temprano me la voy a cruzar y me va a tener que pedir disculpas. Esto es una captura de Facebook de Ivana Figueiras que se lo manda a Pico para demostrarle que era verdad lo que le estaba diciendo. Que la amiga de Pampita lo estaba llamando. Dice, yo quiero creer que lo inventó él. Ajá. Porque si no es grave. Eso le pone Angie. Es que de verdad, si lo inventó Caro, ayúdala. Siendo Caro, está loca. Corta la bocha. ¿Qué dice usted, doña? ¿Se viene una escena de celos antológica digna de una tragedia griega? Habrá que estar atento. Mientras tanto, usted, doña, no se le ocurra poner un like a ningún posteo de Pico Mónaco en las redes, ¿eh? No sea cosa que termine de repente en un hospital sin saber qué le pasó. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. ¿Qué va? No puede. Nosotros que bancamos a Banquita. Obvio, ¿cómo? La bancamos. La re que te no puede bancamos. Sufrir otra desilusión. No, sería terrible. Yo sé lo que mucha gente está. Muchas mujeres están pensando en su casa. Porque esto. Incluso creo que José Hernández. Igual, lo igual pensás que si no la hierve un Pampita, conejo.
Sí. ¿Qué nos queda a las gorditas? Ah, bueno. No, pero la no, distribución no es que se corte la pareja. Está atento porque está viendo el partido. No, ¿verdad? Pero está bien. Ah, esta, esa. Siempre con 10 segundos de retraso. Beto, que la, una desilusión no es que la pareja no funcione. No rompe la pareja. Si se rompe, se rompe. Bueno, mira, no funcionó, no funcionó. No podemos hacer. Si no, no, pico se tiene que casar con vos. Una cosa es que una pareja no funcione y otra que te metan los cuernos. No, un engaño no. Un engaño no. Si no funciona meter los cuernos. Si venís de una relación en la cual varias veces te metieron los cuernos, sí, te quedás como un poquito susceptible. Sí, sí, te quedás. ¿Qué te pasa? Yo te digo, bueno, te hago de todo. No me importa. Te reviso hasta lo último. Claro. Ahora, todo. Igualmente, ¿no Beto, la ven, una consulta? ¿No la ven la pampita si le hace algo malo? Pico, no, ¿que no hierve el conejo? Hace un gol. Pues sí, chico. Mirá, sí, por acumulación te lo digo. Bueno. Sí, no sé, ¿me dice que Pampitas tiene cierta atracción por los Don Juanes seriales? Pero claro, yo te digo que me dijeron, ¿eh? Sí. Me dijeron, Pico Mónaco fue a ver al doctor Lotoki. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hace para ver si le puede trasplantar carisma. Y le dijo, no, pibe, eso no se puede. Yo te puedo poner metacrilato un poquito en la cola, pero no me pidas. Edith, porque viste que sí, sí, cuando los pibes son de chico, ya, porque este a los 12 ya era conocido, por favor. Sí, pero Pico. Son facheritos y conocidos, sí, claro, de chico, nunca pueden evaluar cuánto levantan por no, pinta, claro, por carisma, sí, o porque ay, ni tienen que abrir la boca. No, ahora tenía que razón la señora. No lo digo de resentido, ¿eh? La señora Niventura tendría razón con el tema de los likes en Instagram, likes, en Facebook. ¿Cuántos likes diarios se permite? Uno cada tanto. ¿Desde cuándo vos te hiciste experta en el like? Si vos escribías con una libreta, cuando yo te conocí, que tenía la tecla, ahora, le faltaba la L. Pero y te daba desde que está el Facebook estoy muy activa. Y Ani Ventura, ¿te hierve el conejo? Porque si vamos a... No, te echa, te echa. No, te mando la... Te pone el bolsito. Entonces, en la puerta. ¿Por qué pensamos que Pampita va a hervir el conejo? Un poquito revisa, Ani Ventura. Bueno, bueno. Porque dice, mejor es prevenir que reprimir. Claro, ahí está. Pero si descubre algo feo, pone el bolsito en la puerta, oh, con la ruedita que te viste. Y no será la primera vez. Y no sería la primera. Ahora, si te encontré, una vez se puso una peluca y siguió a uno. Fue la última. Sí, ya estaba. Ahora, si te encontré con el caso de Pampita, poder, con alguien que mete cizaña en la, sí, relación, que además se dedica a hacer el autoshoot, a hacer la foto de la pantalla para mandársela a una periodista. Sí. Quiero decir, a esa la agarrás. Sí. 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 A esa la agarrás. Lo que hace Pampita, sí, a esa la parás y decís, ¿vos de qué vas? Pero por eso, viste que dijo que me venga a pedir disculpas. Hay que ver, claro, si la chica le va a ir a pedir disculpas. No, no, ¿qué disculpas? Porque disculpa, va a tener miedo, sabes, le va a pedir disculpas. ¿Qué sabes? Que estás en toda, hay que darle un susto. Por eso va a tener miedo. Vos tenés información. ¿Qué sabes, sí, Daniel? ¿De esto? No te hagas el tonto. No, de eso. Porque vos creo que te están mandando mensajes. Pero bueno, no importa eso. Pero yo creo que importa, pero yo creo que ¿cómo te cae Pampita? Bien. ¿Y cómo ves pero esta historia? Que no le vas a pedir disculpas jamás porque va a tener miedo que las baje, Pampita. Te Pampita hiciste se un va platinado muy moderno. ¡Hace un gol, Messi! Igual ¡amargo! ¡Sigo Yarvide! ¿Eh? Muy allá arriba. En breve se viene el gris. Sí. En breve te vas a tirar ese gris que está de moda. Yo lo quería gris, pero me hicieron el color de Maru y de Maglietti, pero... No. Pero no, yo lo quiero gris. Es una mezcla de Maru y Maglietti. Sí, sí, sí. No, y en Casanovo siempre, ¿viste? Innovando. Con Michelin y la Fórmula E llega una promo electrizante que no te podés perder. Solo te lo ofrece Michelin, por supuesto. 4x3. No sé por cuántos días dura esto, ¿eh? Aprovechalo mañana mismo porque estas promociones duran poco. 4x3 en neumáticos Michelin. Contame bien, Marito. Así es, comprando 3 neumáticos Michelin te llevas uno de regalo. Enchufate a esta promo y gana la máxima seguridad para tu auto y tu familia. Por esto que vamos a ver... Doman se distanció de Evelyn. No me digas. Puede ser. ¿Tenés la razón? Sí. Puede estar la clave en este informe que vamos a ver. Sí. No me digas. Es la gota. La gota que rebalsa el vaso. Sí, siempre hay otras cosas, claro, pero a veces esto es lo que finalmente definió la cosa. A ver. Véanlo. Corrió mucha agua debajo del puente desde la mediática separación de Doman y Evelyn, ¿vio, doña? Y recién ahora nos venimos a enterar de cuál fue la verdadera causa de la ruptura de ese matrimonio.
parece que tiene que ver con el mal manejo de la economía hogareña por parte de Evelina. Algo que para el codo de Fabián es peor que encontrar a un vecino escondido debajo de la cama matrimonial. Mire lo que le digo. Ayer fui al supermercado, Jorge. ¿Le puedo contar? 2,5 kilos de papas pagué 61 pesos. Habemos papas. Un paquete de queso con 6 fetas, 62 pesos. ¡Ay, qué culo! Hamburguesas, 4 hamburguesas, 64 pesos. Ah. Desodorante más barato para mujer, bien, ¿no? 47 pesos. Tomate redondo, medio kilo de tomate redondo. Con la tuya, con la tuya, Fabián. Lo pagué 25 pesos. ¿Hay algún nombre? Una leche de esta lo pagué yo. Una leche descremada. Aceite por 90 centímetros. Bueno, pará, Evelyn, acá no importa. A los 50 pará. Años le subiste al supermercado, Espera, a ver. Quiere hacer bowling conmigo. Pará un poco. Compró salchicha de la marca del súper, eso está bien. ¡Ay, ay, qué chorizo! Sí. Mira lo que te ponen. Te dejas afanar, Tweet para Evelyn. ¿Dónde compras, bruta? Esos precios no existen. ¿Qué querés? Si pagás más es porque querés. Fuiste al supermercado más caro de Argentina. Yo no quiero a la marca. Compré rápidamente la compra del mes. Rápidamente. Y la prueba más grande de que estamos en lo cierto es que después de haber revoloteado con un sinfín de mediáticas chiruzongas, Duma finalmente parece que encontró a su media naranja entre las ofertas. Una muchacha que en lugar de reventarle la billetera se la cuida como si fuera una frágil copa de cristal. Ay, perdón, si me escucha Duma me mata. De un vasito de vidrio común, che, que el cristal está muy caro. ¡Todo con tu tarjeta, Duma! Ni siquiera lo pagué con tarjeta porque las tengo de todo. ¿Querés sentar acá? Yo lo que le pido a la sociedad que me crea. Discutiendo por la salada, Evelyn. Hay que pagar galleta ahora. Cero credibilidad, Evelyn. Tomate, queso, huevo duro. ¿Saben cómo estaba el supermercado ese? Vacío. El domingo a las 5 de la tarde. ¿Factura? Lleno. Y bueno, ¿qué crees que te responda? Fabián, David Doman está saliendo a cenar muy seguido. Comparte noches, encuentros muy cercanos con Macarena Rawson Paz. El deseo de todos, que es la paz. ¿Notan mucha diferencia en si una compra, por ejemplo, de 3.000 pesos en un supermercado normal? Ay, Dios. Y acá, pues, conseguir por casi 1.800 en Chip to Chip Go Market. Fueron a cenar, se quejó porque no lo atendieron bien, la comida no le pareció buena. ¡Mire! Tweet de Dante Liporache. Me dicen que Enano Doman está puteándome. Ja, ja, ja. Debe ser porque ayer se enojó cuando le llevamos la cuenta y empezó a decir que a él no se le cobra porque es Doman. No es uno, es Doman. Ay, doña, y pensar que cuando los mirábamos a Evelina y a Duma juntos los veíamos como una parejita ideal y estábamos ignorando el infierno que vivía Fabiancito, che. Y es como dicen, doña, uno ve caras, no ve corazones. Me puse romántico. Bueno, el tema es que parece que Evelyn era de las que no miran el precio. De las que van. En general, nosotros que somos pobres, sí, vamos a, y miramos la fila de la derecha en el menú del restaurante. Evelyn nunca miraba eso. ¿Viste? No. Manotea de la góndola lo que le gusta. Por eso decía yo, priorizo la calidad. ¿Y ahora por qué? Y ahora se metió con Macarena Doman, que te va a comprar el mercado central, boludo. Entonces yo traía. Pero tenés que tener una 4x4 para ir al mercado. Tenés que tener una 4x4. Sí, y un ex que te pase mucha plata. ¿Fabián igual la había dejado de por esto que dicen ustedes o por esa voz de pito que tiene? Como es un pájaro carpintero taladrando. Bueno, todo el tiempo. A ver, no lo pongamos en malo, porque hay una realidad. No sabemos por qué la dejó, si fue por eso, porque le puso los cuernos o por cualquier otra cosa. Pero estuvo casada con ella 20 años, así que algo bueno tiene que tener. Seguro. Y sí. Y van a tener. Pero hubo una charla en un viaje. ¿Y por H quién es? Enrique Liporache. No, que no lo era un chef. Dante Liporache es un chef. Es un chef. Después armó todo ese drama.
Es un chef. Acá, porque tuvo un incidente cuando... Ah, sé que sí, porque es un restaurante muy caro. Vos sí. Que lo conocés, Beto, es tu amigo. Es agarrado, le cuesta largar el billete a Doman. Pagó esa cena que este muchacho Liporace se la cuestionaba. Por tu... Pagó 2,000 pesitos. Mirá. Epa, ¿pero con quién estaba para pagar 2,000 pesos? No estoy autorizado a decirlo. Con la señora de los muchos hijos. Quedó como un garronero. Sí. Claro. Y el pibe pagó 2,000 pesos con su tarjeta. Mirá. Así que yo estoy a favor de... Cuando conoció a Macarena. A Macarena la llevó a comer y gastó 2 lucas. Y tanto ahorro en el mes se lo gastó en el mes. Baja los precios, Nicolache. Bueno, baja los precios. Bajate del pony. Pero es verdad. O sea, el tema del ahorro es el siguiente. ¿Por qué pagar...? Que dicen que es el chef de la Casa de Gobierno. Claro. Sí, sí. Ahí está. Nada que ver con Enrique. No. Parientes, uno nunca sabe. Pero uno ahorra para hacer con ese dinero lo que le da la gana. ¿O no? Bueno, ya está. Hay que hacer el chivo. ¿Qué? ¿Lo estoy mostrando? Yo lo quería mostrar a alguien. Porque acá están todos los modelos, ¿ves? Porque La Recoleta nos invita a darnos el punto. Presenta el nuevo alfajorcito La Recoleta Bombón Light. Único con 89 calorías. Ahora podés darte el gusto La Recoleta Bombón Light. Los tengo acá adentro. Este, por supuesto, es el packaging, pero ahí tenés todo lo malo para tentarte, mirá. La Recoleta presenta nuevo alfajorcito Bombón Light. Único, con 89 calorías. La Recoleta Bombón Light. Que venga, puede venir toda la banda, pero quiero someter a Giorgio, a un test sobre música italiana. Yo le canto la primera parte y Giorgio tiene que saber, la tiene que seguir. Y de paso, si quieren hacer una canción. Giorgio, vení qui, vení qui. Ya, Stefano, Stefano Monti. Struzzo, vieni qui. La festa del sole. Giorgio. Dale, ponelo. ¿Está cablado? ¿Está cablado? Ciao, bueno. Buonasera, buonasera. Questo è uno test. Un test? Test di quanto conosce di musica italiana. Va bene, va bene. Io canto breve parrafitto. A ver. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Con questa ti ammazzo, Giorgio. Vediamo, vediamo. A chi io t'amerò se non a te? A chi? Se tu, se tu, tu non sei, tu più, non sei più qui. Lo sai, è finita. È finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta nei sogni tuoi. Forse non sarà. No, esa è un grande. No, per favore, esa no, per favore. Però. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro, ricordi e poi non me la ricordo. Espera, no, Rosa no, Rosa no. Fra noi. Rosa. Io sono l'ultimo. Ah, questa non la so. Ah, questa non la so. Questa... Io sono l'ultimo romantico. Romantico? Di che? Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. 3-1, contesta male questa e se vanno. Se va l'orchestra, se vanno. No, l'orchestra no. Nicola Di Bari non me lo so che è l'ultimo romantico. Di Nicola Di Bari so. Ho preso questa mano e canto per te. Amore, amore, amore. E tu, Agani, è quello che so dire, è questo per me. La prima cosa bella che ha avuto dalla vita è il mio bene, sei tu.
Bueno. Muy bien. El último desafío. 4-1, ¿no? Este Cuesta ha sido un gran cantante, pero esta la cantó en castellano. Sabes que la distancia es como el viento. Bien, Domenico Modugno, muy bien. Domenico, grande Domenico. Un temita. Ese que volare. Esperen que hacemos un tema. La chisa de Pavone. Tigre es un lugar hermoso para ir a pasear. Hermoso, está cada día más lindo. Un lugar seguro también. En ningún lado puedes estar, que nadie te va a asegurar que te va a pasar nada, pero te podemos asegurar que en Tigre puedes estar tranquilo porque hay alguien que siempre te va a estar cuidando. ¿Por qué te lo digo? Mirá. Tigre es el lugar donde conviven el río y la ciudad, el vecino y el turista, que conviven en paz, porque saben que hay alguien que los está cuidando. Somos la primer ciudad de Latinoamérica en utilizar drones de seguridad. Vení a Tigre, seguro, la pasás bien. Yo a veces pienso, tengo que cambiar ese acordeoncito que tengo por una como la que tienen los chicos, pero todo cuesta, ahora tenés que cambiar la tele. Vamos a ir a Rusia, al Mundial, si vamos a Rusia me compro un plasma para ver a la selección. Decite que sí, decile así a lo que querés, convertite vos también en un fanático del sí y empezás a hacer realidad todos tus proyectos. Con efectivo sí, siempre encontrás una solución a lo que necesitas, Marito. Llámanos al 0800-333-0999, acercate a una sucursal o entrá en efectivosí.com.ar. Acordate, efectivo sí, saber que podés. Sujeto a verificación comercial y aprobación crediticia por parte de la entidad, consulte tasas, cargos y comisiones en www.efectivosí.com.ar. Compañía Financiera Argentina, Sociedad Anónima, Avenida Paseo Colón 746, Peso Cuarto, Cava, CUI 3053-800640. Bueno, otra tanada y seguimos con más informes. Lo que quieran, muchachos. La César, por favor, orquesta. ¿Dónde está Chachá? ¿Vieron a Chachá? Di San Gennaro, quanta folla per la via, con senza compagna mia, me ne andavo a passeggiare. Era la festa di San Gennaro, quanta festa per la via, che mandiamo il parzifallo, ci faceva delizia. Nel momento culminante, di la quando da ponente, abbiamo gente se fumare una zazza. Quella mia, dove fa zazza? Senza Isaia, per fare salsa che mo portano a me, che ha trovato salsa che mo portasse a me. Chiamala a trovare, tu facemmo un brese, chiamala a incontrare, con la banda in testa. O salsa, tutte quelle ma sei a salsa, salsa, tarara, salsa, i sei sacca, i sei sacca. Salsa, 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 c'era la banda di Pignataro che suonava il parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante della finale travolgente, tanta, tanta gente se fumare una zazza. Dove sta zazza? Oh Maronna mia, come fa zazza senza Isaia, pare pare zazza che t'ho perduta me, pare pare zazza che m'ha portata me, che me la trova, faccio cima in bressa, che me la incontra, con la mano in testa, o zazza, o zazza, o zazza, che non la massiglia, zazza, zazza, come fa zazza, come fa zazza, come fa zazza. Zaza, 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 zaza
stomaco può passare a te. La cisa del pavone. Questo, e questo è materiale. Questo, 22 di dicembre, caffè Sánchez de Bustamante 772. Ahí vamos a estar, ¿eh? Son una maravilla estos chicos. Van a estar presentando el disco en el café Sánchez de Bustamante 772, ¿no? Bueno, van a hacer un par de temitas más, ¿no? Son quilomberos, ¿sí? Pero no bailamos más. Bailar no bailamos más. ¿A un Barbie más se lo puede llevar? ¡Sí! Sí. No, ¿cómo no? Obvio. ¿Quiénes son estos? A ver. Dicen que lo que es moda no incomoda, doña, pero cuando esa moda nos transforma en una legión de pavotes, habría que chequear qué nos está pasando. Porque ahora resulta que está todo el mundo jugando al Mannequin Challenge, como también ocurrió en su momento, que no había quien nos sacudiera el esqueleto al ritmo del piqui-piqui o del Harlem Shake. Lo que se dice una manga de pavotes desde el primero hasta el último, Daniel. Me parece que es moda, ¿eh? Que están todos haciendo lo mismo. Y ellas también. Petete. Te quedas así petrificada. Salvo dura, el que graba, ¿verdad? Que y viene mueve el paneo de lado a lado. Tiki, 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 tiki. La moda del momento, el Mannequin Challenge. También tenemos a Britney Spears. Ah, pero son un montón acá. Con todos sus bailarines. Chibuli, chibuli, chibula. ¡Ah! Ahí sí. Hacemos como que nos vamos a dormir y ¿sabes qué? Nadie se mueve. ¡Ay! ¡Un, dos, tres, ya! Frase me succione la pussy. Como no tiene otra cosa que hacer. Y puede haber más. Ahí lo tenés al pelo. Adelante, Marisa Andino. Más duro ese brazo, más dura tu espalda, tu cintura y tus piernas. Ahora, más duro ese brazo. Piki 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 piki, demasiado piki 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki 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 piki, demasiado piki 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. El Harlem Shake, el baile que se hizo viral. Con los terroristas. Y para que vean.
crean que nosotros tampoco nos quedamos afuera de todas estas giladas, acá les dejamos una muestra del bendito pineapple chino interpretado por nuestro inigualable Wilson. Y ya que estamos al final del informe, no estaría mal que el panel improvisara el Mannequin Challenge. Total, eso de quedarse quietos en el lugar y no hacer nada, lo tienen recontraensayado, lo tienen. I have a pen, I have a apple pen. Muy bien. ¿Estamos? Ah, sí. Oh, no aguantaba más. Increíble, Beto. Pero hay que tener cuádrice, como decís vos. Sí. Bueno, te enteraste con la nueva promo de Pago Fácil, podés dejar de pagar tus facturas. ¿Cómo? Pagando tus servicios en Pago Fácil. ¿Dónde estaría? No, porque yo tengo mi Pago Fácil, se los quería mostrar. La verdad que pago todo con Pago Fácil, por eso les hablo a nivel personal. Pagando tus servicios en Pago Fácil como yo, ingresando el código de tu ticket en promofacil.com.ar. Acordate, promofacil.com.ar. Te va a mejorar la vida. Vas a ver. Porque si salís sorteado, Beto, Pago Fácil te paga tu factura por un año. No te pierdas esta promo. Podés ser uno de los 100 ganadores. Pagá en Pago Fácil y ganá. Ahora les voy a contar algo de este banda que mucha gente no sabe. Ahora les voy a contar. Pues sí, todo muy lindo. Pero mucho baile del Matuone, pero... Que salga el sol, que empiece a llover, no le importa tu madera. Llegó Denzel de Venier, una nueva generación de protección de madera, que es lo último que hay en tecnología. Denzel de Venier protege, embellece tu madera, 100% impermeable, así que te tormenta, no hay problema. No se cuartea, no se descascara, no tenés que lijar para aplicarlo, así que todo es a favor, mira. Que salga el sol, lo que empiece a llover, a tu madera no le importa, tiene Denzel de Denzel cuida tus maderas. Denzel, de Venier. Bueno, esta es una banda claramente italiana. Hoy. Una banda claramente italiana. La Cesare Pavone. Cumpleaños Nicola Manfredini. 80 cumple. Le queremos hacer cumpleaños a la abuela. Vienen y te hacen. Pero los tipos son versátiles. Ajá. Cumpleaños José González, un almacenero que cumple 80. Sí. Son los Manolitos. Y te hacen mandolero. Te cumple el año Isaac Rosenfeld. Sí. ¿Eh? Pariente así de la cole. Sí. Y dice, ay, Bar Mitzvah tienen, pues sí. Y se llama, ¿cómo se pueden llamar? Los pitos cortados. Con él. Y vienen y te hacen esto, mira. Pare, pare. Está el cliché. El cliché de oro. Thank you.
Aguante ese violín, querido, muy bien. Todas te hacen. Es más, lo llaman a una peña de folclore y esto te va. ¡Pero cómo! ¡Pero todo el bombo! Te hacen. Se ponen un par de pan. ¡Cachera! ¡Y nosotros! La Gerardo Rosín. ¡Y nosotros que nos bailamos todos! ¡Nos bailamos todos! Ustedes hacen un poco de alcohol. Ustedes escuchan un poco de música y enseguida se empieza la a bailar. Sí. Dame un sobrecito de Handeglad que además me lo voy a llevar a casa. Con la nueva tintura, línea de tinturas Handeglad, podés tener la mejor coloración. Siempre te muestro el listado, muestrario completo de colores que es tan variado. Con Handeglad podés tener la mejor coloración para tu peli por mucho más tiempo. Encontrarla en su presentación tradicional, en kit. Y ahora también es Sachet, que es practiquísima. Handeglad es tecnología al servicio de tu belleza. Míralo bien, así después vas y lo pedís. Handeglad le otorga a tu pelo una coloración perfecta para que se luzca mucho más sano y saludable. Proba la calidad europea de Handeglad y lleva a tu vida el color que querés. Handeglad, tecnología al servicio de tu belleza. Ojo rojo, ojo seco. Ahora hay un colirio que soluciona las dos molestias al mismo tiempo. Coltix Advance, el primer colirio que lubrica y descongestiona tus ojos en un solo paso. Coltix Advance, míralo bien. ¡Ojos frescos siempre! Durante el día se me secaban los ojos. Sentía molestias. A mí se me irritaban y enrojecía. Pero lo solucioné con Coltix Advance. Nuevo Coltix Advance, el primer colirio que soluciona los dos problemas al mismo tiempo. Coltix Advance, ojos frescos siempre. Mal con las chicas no te debe ir, siempre te debe llevar algo, ¿no? No, nunca la pongo. Hola, Zlato, ¿cómo andás? Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Con respecto a tu pregunta, si hubo caída de ventas de preservativos en Argentina, la respuesta es sí. Cayó aproximadamente un 12%. Los motivos son dos. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo. Eso no te quepa la menor duda. Y por el otro lado, las faltas de campaña de prevención. Ojito, ¿eh? ¿Impactó? ¿Impactó? ¡Impacto! Yo le haría otro factor. Dale, ponelo. Cuando hay depresión económica y depresión anímica y esto... Dale, ponelo. Deja menos sexo. Incentivas menos. Sí, posiblemente. ¡Mamá! No es un tema menor. Yo lo agregaría al tema de la... Dale, ponelo. Crisis económica, también este otro factor. Si estás en duda entre dos personas, sí, elegí la segunda. Como a nosotros, en general, siempre nos va mal, sí, porque somos perdedores eternos. Perdedores. Y nos dimos cuenta. La duda que tenemos es si somos malos en el sexo porque nunca nos va bien económicamente o si alguna vez cuando nos vaya bien mejoraremos. Claro. Bueno, pero uno no puede perder la esperanza. Y hay que practicar. Para hacerse el fanfarrón, ir y comprar 500 preservativos. Hola, ¿qué tal? Vas a la farmacia. Dame 10 paquetes de 5. Pero aumentaron también. Te va a salir más barato. Pero te vas y el farmacéutico dice, este le da. Empecemos en la lista de qué es lo que no aumentó y terminamos antes. Chicos, red social, Facebook, ¿dónde lo publica? Facebook, César Pavón Orquesta. César Pavón Orquesta. César Pavón, búsquelo ahí porque estos tipos te animan. Sí. No digo un velatorio, pero por ahí anda. Se usa también, ahora también los velatorios. También. ¿Han ido a tocar al Congreso, Marito? Sí, sí, sí. ¿Qué ellos hicieron? Se adaptan a todo, ¿viste? Los llaman por una fiesta en el Congreso, ellos van, cobran y no hacen nada. Ah, eran chistes armados. ¿No está bueno? No lo entendieron, los músicos no lo agarraron. ¿Cuál es ese secreto para renovarte cada giorno? Dormir en un colchón Canon. Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de tutti gli argentini. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. ¡Ay, ay, ay, Jesús! Yo a Gioja lo acuso de tener relaciones venales con la Barrigol, con las mineras. Lo dije siempre bajo una ley. Pero es un hombre educado. Creo que ha sido una excepción. Aquí no lo fue, ¿eh?
No fue educado. ¿Acá tampoco? Lo repito porque vale la pena. ¿Acá tampoco? Ay, qué rica que está la papa. Ahí quiero decir una cosa. Que ay, si no lo digo ahora, me pierdo una gran oportunidad. ¡Stop! 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 Tímidos como la oveja. Para hacer el gol. Ahí está, Agüero, Agüero. ¡Vamos para allá! Acasame más esa. Vos pensá que acá hay un visualizador y editor. Claro. Son malos. ¿La viste la lechuga de Lilita? No, la lechuga. No. Mira, mira, vení. ¿Viste? Cuadro a cuadro. Ahí acercá, se le acercá. ¡Wow! ¡Había un editor! Y esto fue una más. Cuadro a cuadro es una obra. Tres personas trabajando en esto. Es maldad, pero no. ¿Cómo explicas el visualizador? ¿A qué te dedicas? Mirá la otra, mirá. También fue maldad, porque estaba muy concentrada en el informe. La edición de acá es lo más. A nosotros no nos pasa esto. No, vamos más seguido a lo de Mirta, la verdad. Pero nunca. No es por criticar. No, no. Pero no comemos. Pero comemos bien. Nunca nos van a ver los nunca, codos en la mesa. Nunca jamás una lechuga. Esperamos que la anfitriona diga, pueden comer. Yo donde veo un perejil, lo separo. Claro, muy bien. Porque igual tenemos tantos de almuerzos comunes. Claro, y cena. Cena. Hay que hacer llorar a alguien, sí. Lo hacemos llorar. ¿Sí? ¡Ah! Mirá cómo si te hemos conseguido la torre. No, no. Hace años se hizo llorar Mirta y Moria. Y Buscari, que estaban en esa mesa. Una emboscada. Voy a sostener toda mi vida. Bueno, van a viajar. Pasaron por Despegar, en serio. ¿Qué piensan hacer? Las vacaciones las ofrece Despegar al mejor precio. Aproveché y durante toda esta semana encontré en Despegar tu vuelo a un precio increíble. No solo el vuelo, todas las vacaciones en Despegar. Y solo por comprarlo en Despegar tenés descuentos en hoteles de hasta un 50%. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, el Teto sigue descubriendo. Mirá, Teto Medina, mi amigo. Sí. Teto, chica de humo. Descubrió a Flor de la B. Sí, es verdad. No. Sí. Llamó a Lucho Avilés y le dijo, hay una chica con cariño. A Natalia Oreiro. Sí, Juan. Bien. Uruguayita. Pero qué, nada, me gusta la única china zorrilla. Créeme, tengo un morochito que está para llevar al Club del Clan. Le dicen Ramón, pero le vamos a poner palito. Le dijo Teto a Dino Ramos. No, ¿en serio? ¿En serio es esto? Que, ¿sí? Teto. Wow. Mira. Bueno, lo de palito no estoy seguro, pero como aparte anda en la noche y siempre está mirando personajes, y la verdad que solo he reconocido Flor de la B, Oreiro y otros descubrimientos importantes. Así que atenti, porque siempre del programa de Teto puede salir alguna estrella. Algún futuro talento. Seguro. Como esta chica, por ejemplo. A ver. Corre el rumor, no está científicamente comprobado, doña, pero se dice que las botineras también tienen sentimientos. Y este caso nos hace creer que es así nomás. Angustia, miedo, desesperación y pie de atleta son apenas una pequeña muestra del terrible daño que le ocasionó a esta laburante del WhatsApp su inocente intención de conquistar el corazón de un futbolista. Tremendo testimonio de vida, señora, agárrese los calzones. Bueno, nada, estaba conociendo a este chico, no sé, lo nombro. ¿Sí? Lo voy a nombrar primera y última vez, porque claro, capaz que, no sé, también se enoja. Fernando Tobio, jugador de Boca. ¡Un muerto! Le pedí su Instagram y ahí vi que, nada, tenía novia y nada, me enojé. Chica, internet. Yo publiqué la captura que tuvimos en WhatsApp. No hay más código. La publiqué en Facebook, donde tengo un grupito de seguidores. Ah, bueno. Publiqué y nada, me empezaron a llegar una serie de mensajes. Mira. A Facebook y a WhatsApp. Sí. Infinitos de amenazas de gente de Boca. Ajá. Lo siento, lo voy a decir. Diciéndome vos, atrevida. Drogadicta. Gata. Ladrona. Sucia. Bisexual. Ay, me voy a poner a llorar. ¡Ay, no! Perdón. Llora que te hace bien. Ya no sé qué que te ponga a llorar. Contame, ¿qué fue lo que pasó cuando saliste acá? Bueno, primero que nada, hola. ¡Hola! Perdón. Buenas que hable tarde, lentamente, ya. Es que tengo un poco... Leche, mucha leche. Tengo el pulso acelerado. Sí. Nada, seguí recibiendo amenazas de todo tipo, diciéndome que... Este fin de semana me va a pasar algo. También
Disculpame que te diga, pero incentivaste a que me sigan diciendo cosas. Si yo te pego un tiro acá, por ejemplo, en la sede. Pará, gato. No, gato, ¿qué haces? Yo le quiero preguntar concretamente si vos sos gato. ¿Qué sería gato? Tipo, yo tengo pensado que gato es animal. Me pegaron un cachetazo, esta idiota. ¿Te respondo a tu pregunta? No. No trabajo sexualmente, no va el tema, tengo miedo. Mi vida está en peligro, ¿me entendés? Cuidado. ¿Qué pasa, Luciana, que estás haciendo esa cara de... Discúlpame. De sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Qué querés mostrarle? El micrófono. No, me siento mal. Levantalo, corazón. No. No, no, no lo leas, te espera. Vamos a ver qué pasa. Pará un segundo, Teto. Vamos a hacer una cosa, toma. No, tenelo, vamos a ver qué se va acá. Vamos a hacer una cosa, un cortecito, un segundito nomás. ¿Qué es lo que pasó? Lo que no queríamos. Les dije que cuando empezó este bloque, que vino Luciana nuevamente, la trajimos, nos costó mucho traerla. Ella empezó a chichonear un poco. Y ahora está en el vestuario, está con Daniel Gómez Rinaldi. ¡Impacto! ¿Cómo te sentís, Luciana? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué recibió en el teléfono? Un poco mejor. Sí. Me dieron agua con azúcar, pero tengo miedo. ¿Pero qué fue lo que recibiste? ¿Qué fue detonante para que te descompongas en el celular? ¿Qué pasó? ¿Qué recibiste? Unas amenazas. Sí, señor, esa es la actitud. Tengo entendido que le pidieron que se retirara del canal. Ay, qué locura. Todavía no entendiste porque se te va a pudrir todo. Desaparecé de la tele ya. Este fin de semana vas a ver. No vas a salir de tu casa, seguí en la tele y se te va a pudrir todo. Te dije que te calles la boca, todavía no entendiste, pendeja. Acordate que este fin de te va a pasar algo. Y yo... No es para menos que Luciana esté así, se está desvaneciendo. ¿Qué los médicos? ¿Qué? ¿Cómo está? Sí, en verdad le bajó a 10.5 la presión. Es muy bajo, la baja. Para mí es un pico de estrés. Sí. Y pánico. Tengo miedo. Tiene miedo, dice. Repetilo, corazón. Tengo miedo. Anda a laburar. Pero hagan algo por esta pobre alma sufriente, che. Que entren los locomía a pantallarla antes de que le venga otro vaído. No. No me obliguen a ver el terrible final de esta historia basada en un hecho real. Usted es el manager, el padre. ¿Quién es usted, señor? Buenas tardes, soy el papá. Churro. ¿Usted la estaba acompañando? ¿Vino acá? ¡Claro, boludo! No, mirá, te digo la verdad. Sí. Y bueno, ¿qué crees que te responda? ¿Cómo estás, Luciana? Un poco mejor porque me dieron caramelos. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Sigo nerviosa, así que yo me voy, me quiero ir. Está bien. Anda a bailar abajo de la lluvia. Por favor, Daniel. Llega a caer de los zapatos y sonamos. Acaba la cámara, el padre, mira, no quiere que lo agarre. Al padre no quiere que la agarre. Bueno, chicos, así se va. El que pida se cae. ¡Ay, se cae! ¿Cómo? Que pida su... Lo hice por necesidad. Nosotros hemos instaurado el término vedetongas hace mucho. Sí. Después vinieron botineras, después la tuitera. ¿Podrían ser las guasaperas esta? Un abrazo a Rosendo de los Cojones, salió de Nazaria, Casalnuevo, que cuando estamos muy bien vestidos es de la ropa de él. Señores, cerramos el programa de hoy con la... ¿Cómo es que en Facebook? ¿Cómo están? La César Pavone Orquesta. Exacto. Io la chiamo Cesare Pavone, perché mio italiano è perfetto. Perfetto. Cerramos así, que Dios lo bendiga y cierran ellos. Gracias, muchachos. Dale, ponelo.